Disfruta la vida, todo a su medida. Recuerda que el tiempo llega y no avisa y despiertas y no sabes qué pasó. No desesperes cuando algo no llegue. Recuerda que la paciencia es una virtud. De los sabios, ahí estás tú. Y piensa con la cabeza y acepta que con los pies en el suelo te irá mucho mejor. Nos encontramos en la sede de campo de la Fundación Julia Márquez, Vereda La Julia, corregimiento de Pueblo Bujo. Hemos hecho una travesía de 45 kilómetros de Montería a La Julia, con el camino destapado que ya vieron, los sistemas de incomunicación que tenemos, o igualmente parte de la tradición campesina, que se refleja también en la administración, ¿no? En la administración que tenemos, ¿no? Poco preocupada por el sector agrario, falta de investigación del sector agrario, falta de propuestas alternativas para mejorar condiciones agrarias o condiciones empresariales, que es lo que ahora nos preocupa, ¿no? ¿Cómo vamos a generar condiciones empresariales en el siglo XXI, cuando ya se nos acabaron la selva, la extracción de riqueza de las montañas, de los ríos, de las quebradas? Es algo que nos preocupa, ¿no? Por eso nace la iniciativa de la Fundación Julia Márquez en el año 2000 para generar nuevos conceptos en la población infantil, en la juventud trabajadora, recogiendo el legado de los viejos abuelos, de los campesinos, de la sabiduría. Mejor dicho, ver lo que se ve en ese cuadro, buscarle colorido a la naturaleza, convivir con ella, como con estas especies tan bonitas, las culebras, que son venenosas por su naturaleza, ¿no? Y solamente tenemos que cuidarlas para no atropellarlas. No te condenes, no te subestimes, tu ánimo subir necesitas y sigues y empiezas a bailar esta canción. Viene y va como las del mar, no es difícil de encontrar, se puede arreglar, pero la esencia. Hombre, estamos buscando cómo podemos sobrevivir un poco más en el campo, ¿no? Con la vida sana, con los hijos en mejores condiciones en el planeta Tierra. Hoy es un encuentro de integración, ¿no? Con amigos, con familiares, para recontar un poco del año que pasó y pensar en qué podemos hacer este año que se nos aproxima. Estamos en un periodo de paz en Colombia, en un periodo donde los gobiernos están buscando alternativas, las sociedades están pidiendo mejores condiciones a nivel general y sobre todo se está pidiendo que haya paz. Y que la paz genera riqueza, la paz genera educación. Vivir tranquilo, vivir en paz en los campos también es mejorar condiciones de vida, es mejorar condiciones ambientales, porque la guerra deja a muy poco, ¿no? La guerra le deja a 4 a 5, ¿no? La paz es... Alma no tiene valor. Entrega tu amor, no esperes nada a cambio. Recuerda que hay leyes que vienen del más alto, a ti regresa. Lo que hagas en cada acción, y piensa con la cabeza y acepta que con los pies en el suelo te irá.
sea mucho mejor. Entrega tu amor, no esperes nada a cambio. Recuerda que hay leyes que vienen del más alto, a ti regresa. Lo que hagas en cada acción. Educación ambiental, educación agraria, educación con estos animalitos. No maltratarlos, no matarlos, respetarlos, convivir con ellos. Educar a nuestros hijos sobre el ambiente que se mueven, ¿no?